Hello everyone, how are you? Hello, can you hear me? Ah, Hello, hello. oh, I don't know what Hello, happened. miss. Hello, entro en pánico Hello. esto. Ya es viernes, right? Hello, how are you? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal de lluvias? No, Hoy está ¿Llueve tranquilo. donde viven? No, no rain. No. Oh, awesome. All right. So now here we go. Let me go here so we can start. So to let me see. Yes, today we have session number 10, you see? Super fast, 2 weeks. All right, here we go. So today we have the review of the unit. So we are going to be having a lot of practice. All right. And now let's check the attendance so we can start. Okay. Give me 1 sec. All right. And we start with Cristian Mateo Cruz. Present. Denis Alexis Nolasco. Present. Elmer Leonardo Sánchez. Present. Elvin Gabriel Velázquez. Present. Enzo Antonio Martínez. Gloria Concepción Morales. A estar como oyente, dijo. Ah, ok. Jason Ariel Martínez. Present. Ok. Judith Ivette León. Present. Kevin Edgardo Durán, Liz Arelía Anchieta, Luis Ernesto Guerrero, Present. Luis Manrique Vázquez, Present. María Emma Gálvez, Nelson Isidoro Escobar, Present. Óscar Ignacio Cornejo, Paola Beatriz Ramírez. Priscila Ivette García. Reina Margarita Cortés. Present. René Eliseo Cortés. Carolina Janet Alvarado. Ok. Now, let me go here. Ok. So now we are going to be playing this game. So it's about have and has, okay? Para que podamos recordar cómo se utiliza. So here we go. Okay, so we have has, okay? We have to fix the sentence, right? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ordenar la oración, okay? So in this case, lo primero que debemos tener, ¿qué es? Ajá, the subject, right? And my subject is Sí. here. Okay, so we have. Okay, he has 2 ears. Okay, give me 1 sec. Para compartirles audio. He doesn't have a tail. Okay, so now, what is the sentence? He. He doesn't. Doesn't have a tail. Okay. He doesn't, and then Help. have He doesn't a have tail. a tail. Now, this one, Monkeys monkeys have have a tail. Monkeys have a tail. Okay, good. Now, this one. Dolphins. Dolphins don't have hair. Dolphins have Don't have hair. Don't Yes. dolphins Don't have don't Dolphins have don't have hair. Okay, good. Now this one. He doesn't have He doesn't. He doesn't have a beard. Have a beard. Okay, now with this one.
Nice. So now, snails. Snails. What is the meaning of snails? Do you know? ¿Qué significa snails? Caracoles. So, snails. And then? Have a shell. Have a shell. A shell. Snails have a shell. Now, this one. He doesn't. He doesn't have long hair. Good. This one? Sharks. Sharks have a fin. The thing. He doesn't have wings. No es ángel, right? Okay. Now this one. All right. Chickens don't have arms. All right. Now this one. Snakes don't have legs. Good. This one. Rabbits. Long ears. This one. Cats have four legs. Good. This one. She has two eyes. She has two eyes. Okay. This one. Spiders have eight legs. Spiders have eight legs. Good. This one. He has two arms. She doesn't have a mustache. She doesn't have a mustache. All right. Now this one. Con cera o con navaja. They have long hair. Okay. Lizards don't have feathers. Lizards don't have feathers. Okay, this one. Wolves. Wolves. Don't have a shell. Good. All right, awesome. Now let's check this one. Okay, good. Now give me just... Okay. Good. Now let me check. I don't remember if we had this before. Okay, now with this one. Which one is ask? Number two. Okay, number two. Two. Ask. This one? Dream or play? Dream. Dream about playing, right? Dream. Okay, and this one? Play. Play. Good. Now let's check. This one. What is this one? Clean, tie, or get up? Tie, right? This one? Clean.
Clean. And this one? Get up. Get up. Get up. Tie your shoe. Now, tie your shoe. In the Spanish? Number one. ¿Cómo lo dirían en Spanish? Tie your shoe. Amarra sus zapatos. Ajá. Ask a question. Ask a question. First. In Spanish? Hacer una pregunta. Get up early. Una pregunta. Get up early. Number two. In Spanish? Clean levantarse, right? Now, clean windows. Limpiando la ventana. Limpiar. Play board games. Play board games. Number one. Mm-hmm. In Spanish? Juego de mes, no, es cartas, es como... But in this case, if we say board games, board games serían juegos de... De mesa. So like that. Play That's board right. games. All dream right. about basketball. Now, dream about basketball? Number four. In Spanish? Soñando. Está soñando que juega básquet. Soñar con basketball. Now this one. Is it dream, play, or ask? Ask. Okay, good. She asks or asks a question? Ask. Ask. The one with the S, right? Y por eso hay que hacer el ask, y después hay que hacer el sonido de la S. So we say asks. Terminamos con S. Asks. Y vuelve a hacer el X. El sonido de la S. She asks questions in class. Okay, now this one. Tie, dream, or ask. Okay. She, and now we have a negative. So, doesn't tie or don't ties? She doesn't tie her shoelaces. Awesome. Now this one. Ask, tie, or clean? Clean, right? Now we have a negative. She doesn't clean the windows. All right. This one. Dream, right? Dreams about basketball. Good. This one. Get up. Be careful, okay? In this case, we have a compound verb. Tenemos un verbo que son dos palabras, right? Pero en estos, la regla dice que la S, ¿dónde se la pongo? A la primera palabra. Yes. Okay, the all the time. A la primera palabra le voy a agregar la regla, all right? So in this case, gets up. She gets up early. Good. Now, this one. Play, right? Now, doesn't place... Or plays board games. Plays, good. Awesome. Now let's check this one. Okay. What is this? By start school or finish school? Start school. Okay. Start school. Start school. Good. Now this one. Write software. And this one?
Lift. ¿Qué significa eso? Lift. ¿Qué significa? Pesa, peso. Ajá, pero en este caso levantar, right? Lift. Start school. Okay, start school. Finish school. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Buy some food. 1, 2, 3, 4. 2. Okay. Talk on a headset. 2. Uh-huh. What is the meaning of headset? This. Audífono. Ajá, pero son los que tienen esta cosita, right? Por eso dicen headsets. Write computer software. Okay. Weights. Lift. Weights. Ajá. Number three. All right. Levantar. Weights. Peso. Son pesas. Pesas, right? Okay. Start, right? Good. Now this one starts. Start school at 9 a.m. This one? Finish. Finish. Okay, we have a negative. So? I don't finish. School at 4 p.m. Don't finish school at 4 p.m. Okay. This verb? Lift. Uh-huh. In the negative? I don't lift. Okay. I don't lift weights. Weights. Uh-huh. This one. Talk. Okay. Now we have a negative. I don't talk. Okay. I don't talk on a headset. Now this one. Right. Okay, right. I write. Computer software. This one, buy, lift, or talk? Buy. I buy food. Good. Awesome. You see, you did amazing. So we are doing good with the simple present. And now, guys, remember, I need you with cameras on, please. Los necesito con camarita para saber que están aquí. So please don't forget. All right. So now here we go. Ya se están durmiendo. So don't worry. Vamos a empezar ahorita. El cansancio de la semana. I know. It's Friday, right? So, pero está la que el consuelo que mañana es sábado, right? So, okay. Now here we go. We have the reading about yesterday. Do you remember? Era acerca de qué? El reading que hicimos ayer. Regir las oraciones. Ajá, we were correcting sentences, right? Pero básicamente, ¿de qué se trataba, guys? ¿Se acuerdan? Actividades de recursos humanos. Ajá. Decía, en este caso, mi nombre es, yo trabajo en una oficina, el cargo, right, soy el gerente de recursos humanos, y lo que hace todos los días, right, utilizando los adverbs. Entonces teníamos, yo siempre reviso siempre, ¿cómo es? Contesto el teléfono. Luego, generalmente, voy a reuniones. No tan a menudo. Voy a esas reuniones en la tarde.
En mi compañía siempre tenemos eventos y todo eso, right? So now, ¿qué vamos a hacer? Tomando de base la información de Mr. John Wilson, ahora vamos a escribir un párrafo similar, pero de nuestra información, ¿ok? Sobre cosas que ustedes hacen en su trabajo. So, for example, we can say, un ejemplo sería, para hacerlo tal cual como el de Mr. Wilson, hello, my name is, y escribe su nombre, right? I work at, y su lugar de trabajo. Y luego decimos, oh, what happened? Ah, I am a, ¿y qué es usted? Luego, ¿qué más? Every day. Luego, every day. ¿Qué hace usted todos los días en su trabajo? Para todos va a ser diferente, right? Porque no hacen las mismas actividades a menos que trabajen en el mismo lugar. So, y en la misma área. Pero probablemente sean diferentes. So we can say, for example, every day I check emails. I check emails. On Mondays, puede ser usted todos los lunes, on Mondays, we always have a meeting. Siempre tenemos reunión. Este es un ejemplo, ¿ok? No es que lo van a hacer con esta información, ¿no? Right? Sino que de cosas que ustedes hacen en la semana. So for, let me see. In here, let me check. Every day I check on Mondays. Por lo menos 4 actividades. Aquí se lo voy a escribir. 4 activities you do on the weekend using adverbs. Ok. Más o menos ya tienen ustedes una idea de cosas con los adverbs, right? For example, I often, we always, we never, or I never, right? Y así vamos a utilizar. Por lo menos hay que hacer 4 oraciones de cosas que usted hace en la semana utilizando los adverbs, ¿ok? Cosas que siempre hace o cosas que hace generalmente. Usted decide cuál de los adverbs va a utilizar, ¿ok? So now, les voy a mandar el ejemplo acá al chat, ¿ok? Aquí al chat de Zoom. Y ahorita escribamos, all right? Cuando terminen, me levantan la manita virtual para saber. Si tienen preguntas, hagan las preguntas. Si tienen dudas, pregunten. Yes. How do you say administrador en inglés? It depends.
en el caso, puede ser o administrator o también puede ser manager, como para decir el gerente. Entonces dependería de cómo le llamen en la empresa. Ajá. Miss, ¿cómo, okay. ¿cómo se dice cobrar? ¿En qué contexto? De cobro. Ajá, pero me refiero a... Literalmente cobro. Para decir el verbo, yo cobro. Ajá, sí. Okay. I charge. Ajá, así. En la charge, ajá, es cobrar charge. En general. Pero okay. Permítame. Porque bueno. Será recolecto. Okay, give me one sec. Que ya es cobrador. Huh. Porque ahí sería collector, probablemente. Ajá, la collector. Mecha. Ajá. Uh-huh. Pero si solo digo, digamos un ejemplo, cobrar y vender, y por lo menos donde dice, quiero ver, every day I. En el caso de Mr. Wilson, es check emails. En el caso mío, cobrar y vender. Ajá, o vender okay. y cobrar. Ah, sí. Fíjese que también lo traduce como collect. Así que podría ser de las dos maneras. Collect o charge. Uh-huh. Ok. Ahorita se los mando a chat. Ok. I sell and collect o I sell and charge. Cuando termine, levanta la manita. Don't forget. Awesome. Thank you, Christian. Salud. Awesome. Thank you, Leonardo. And the others, ¿cómo van?
Awesome. Thank you, Jason, Elvin, and the others. ¿Cómo vamos? ¿Ya casi? Awesome. Thank you, Judith. Okay, ready? Yes. Awesome. Reina Ignacio, ¿cómo van? Finish? Not yet? Yes. Yes. All right, awesome. Okay, good. So now let's share. Okay, so do I have a volunteer to share? Me? Awesome. Let's go, Elvin. Hello, my name is Elvin Velasquez. I work at House Gift from Good. I am a collector. Every day, I sell and charm her. On Tuesday, I drive. I read on Wednesday. Okay, good. All right, now choose someone, Elvin. Elihal. One? Huh? Choose Luis, someone. Luis Ernesto. Okay, let's go. Sabía que no debería. ¿Escuchan? Yes. Yes, okay. Hello, everyone. My name is Luis Guerrero. And I work in Petenati, Central America. And I am the importation and exportation manager. I always check emails and respond them. I often have meetings. I always talk by phone with clients and providers. All right, awesome. Thank you. And now choose someone, Luis. Quiero ver. El que se vea que tiene más sueño. Para Jason. Ayudarle, right? Para ayudarle a despertar. Me estoy durmiendo. Okay, let's Hello. Go. My name. Okay. Hello, my name is Jason Martinez. I work in Banco Cucarlán. I am an executive in customer service. And every day I check and reply emails.
I always go to the early meeting and a break. So I talk and I call to clients every morning of their meeting. And every Monday, I present my sale report to my boss. And I attend to client all time in the day. And I'm always busy all the days. All right, awesome. Okay, good. Thank you, Jason. And now pick someone. Someone else. Me aparece primero aquí. Ignacio. Okay, let's go. Okay. Hello, my name is Ignacio Moreno, working in Skycom. Monday to Saturday, talk for calls and emails with clients. I have meetings Monday and Friday. My schedule is 8 a.m. to 4 p.m. Never work this Sunday and always lunch 1 p.m. Okay, good. Just a question. Skycom es ahora el nuevo nombre de Headcom, ¿verdad? O Jetcom, no sé cómo le decían. No lo sé. No es igual. Creo que no. Interesting. Okay, good. Thank you. And now, just someone else. ¿Qué escoja alguien? Yes. Christian. Okay, let's go. Hello, my name is Christian Cruz. I work in Hospital San Gabriel. I am a purchasing manager. Every day I have meeting and review report for the morning. In afternoon, I take tours for the building, supervise order and cleanliness for each area. Finally, I end my day reviewing the day sale. All right, good. Cuando dijo todos los días I walk in the woods, dije yo, va a caminar al bosque. Oh, no. Okay. All right, thank you, Christian. And now, choose someone, the last one. Okay, vamos a ver. My dear friend, Reina. All right, let's go, Reina. Sabía, Cristian, que me ibas a escoger. Ya te había visto. Y no había levantado la mano, estaba haciendo trampa. Ajá. Según ella estaba de incógnito, right? Hello, my name is Reina Cortés. I work at Dental Estética. I am dental assistant. I go to the bank 3 times a week. I am at the conference from time to team. I daily prepare files and review painting. No sé si es pacientes, painting. Patients. Patient. Okay. Patient. I am usually waiting to confirm painting. Patients. Patient. Recuerda que es así, se lo voy a mandar escrito al chat. Okay. Patients. Es como que llevaron allí, pay. Como patient. Con I, ahí se lo mando ahorita, revíselo. Patients. Okay. Ajá. Patient. Okay. Porque si me dice paintings, es reviso pinturas, right? So, nada que ver. It's not the same. Patient. Okay. All right. Patience. Patience. Ah, okay. Good. All right, now Reina, let me see. Elija el último. The last one, because Judith? Of the time. All right, let's go, Judith.
Yo. A ver. Good evening, my name is Judith León. I work at a tool store. I am a cashier. Every day I count the cash register. Oh, it's the money. Count the money, ¿verdad? ¿Cuál era la? Ajá. Contar el dinero. Sí, vea. Ajá. Count money. Count money. In one box. And I always count the second box. By the way, I often pay the bills of the products for the sales. Oh, right. When you say box, you mean como caja chica, right? Uh-huh. Ah, okay. Give me one sec, que tengo la duda. Caja chica. Let me look for that. Pretty cash. No sé por qué la describe como petty cash. Yeah, okay. So caja chica is petty cash. Petty cash. That is new. Eso sí no lo había visto. Okay. Ahí está en el chat. Petty cash. Let me see. Solo para corroborar, lo vamos a poner petty cash en Google. Petty cash. Yes, that one. Sí, caja chica. Okay. Interesting. Petty cash. Es que Google no le va a mentir. No, el mismo la está traduciendo. Ya. No, una manera, esto sí es un tip para que ustedes, cuando tienen dudas de lo que les ha puesto el traductor, porque como de repente algunas cosas o pueden ser verbos o si no, depende a qué nos vamos a referir, a veces como que no queda muy claro en el traductor. Entonces una manera de hacerlo es poniendo la palabra que me pone el traductor en Google. O poniendo en Google, ahorita les comparto. O podemos poner, por ejemplo, acá. Le puse, miren, para que lo sepan como un tip. Vamos a abrir Google y le vamos a poner, por ejemplo, caja chica en inglés. Y usualmente nos aparece lo del traductor. Ah, what's happening? Ok, y usualmente nos aparece lo del traductor, right? Es lo primero. Entonces aparece aquí petty cash. Pero a veces depende del tipo de palabra, es como que no nos queda muy claro. Entonces hay una aplicación que ya se la voy a enviar también como esta, que se llama Lingue. En esta le aparece a uno en el contexto en el que se hablan las palabras. Por ejemplo, acá si se fijan, tenemos aquí la parte en español. Y la otra parte está en inglés. Entonces aquí usted puede ver en qué contexto. Por eso a veces les pregunto cuando me dicen tal palabra. Yo les digo, ¿pero en qué contexto? Porque no en todos los casos es igual, right? Entonces aquí, por ejemplo, ustedes ven. Aquí dice, quiero ver, vamos a ver. No es improbable que los portátiles, la caja chica o la tarjeta de débito de la empresa. Entonces usted corrobora que sí se están refiriendo a una caja chica, que no estamos hablando de que es una caja chiquita, right? Sino que es una caja que lleva controles contables. Entonces, en este caso, usted ve aquí el contexto y justamente a la par aparece cómo se dice en inglés, ya utilizada esa palabra en el contexto. Entonces, usted lo que hace aquí, ya le dice que es petty cash.
Y si aún así usted no está muy seguro, lo que hace, se va para Google otra vez, lo pega la palabra que le salió, y en este caso le damos imágenes. Y ahí ya no hay manera, right? Si la mayoría le parecen tal cual como la traducción, entonces ahí usted corrobora que sí es. Por ejemplo, aquí si se fijan, dice Pericash Voucher, el voucher de la caja chica, hasta le aparecen los tipos de la petty cash, right? Entonces ahí usted ya corrobora que sí es lo que usted está buscando, yes. Entonces es una manera en la que podemos corroborar ese tipo de palabras cuando son así como bien, bien propias de algo, right? Así es que ahorita les mando el link para que lo puedan tener ahí a la mano también. Ok. Se lo voy a mandar vía WhatsApp. So just give me one sec. Ok. Y ahí se los mando. Ahí ustedes pueden poner cualquier palabra para buscar el contexto en el que se utiliza. Aquí ya es nivel más avanzado para buscar palabras, right? Ok. So now, give me one sec. All right. So now we have this one. Now we have this activity here and we have a reading again. So we have read the email. ¿Y qué tenemos que hacer al leerlo? Tenemos que organize the activity Guadalupe needs to do by importance. What is the meaning of that in Spanish? Vamos a leer el email. ¿Y qué vamos a hacer, guys? Hello? Are you here? Organizar las actividades. Organizar las actividades que Guadalupe necesita hacer por importancia. Good. All right. So now, ¿qué vamos a hacer? Lo leemos y organizamos. Ayer estuvimos hablando sobre los números ordinales. Ahora vamos a tener también otra otro review acerca de eso para que lo veamos mejor, ¿ok? Entonces tenemos first, second, third, and fourth. Y las vamos a organizar según, como dice ahí, por importancia, a su criterio, right? So now, les voy a enviar esta imagen por WhatsApp y nos vamos a ir a los breakout rooms, ¿ok? So we can work in teams, all right? And now just let me check here. Luis Manrique está aquí. Yes. Es por lo de los breakout rooms. I need to know. Quiero ver. Paola Oyente, Gloria Oyente, Luis René. Yes, miss. Oyente. Okay, good. All right. Okay, let me send you to the rooms. Creo que me van a quedar there. Let me see. 104. Por los que están de oyentes, nos vamos a ir de 4. Okay. Let me see. Okay, de 4. All right, so let's go, guys. And we are going to have, let me see, 15 minutes. No, 10 minutes. Yo creo que en 10 termina. All right, so let's go. Qué bueno que me alegro que esté muy bien. Gracias, igualmente. Gracias. Vamos a leer el párrafo y lo vamos a... ¿Ya la tienen ahí? Sí, ya la tengo. No, ya. Vamos a leer el diálogo y luego, si les parece, lo discutimos y lo enumeramos. De acuerdo. Okay. Okay. Hay que leer el email.
from Daniel Ruiz arroba del Boris. So it's very important for this month. Dear Guadalupe. Very important to sell the to listen sell report on the May the May sit 26 they why a new welcome letter for the new question you have on the do it for final mission. The story is Santa Tecla. You have today to do two horse a day organize your weekend. Thank you, Daniel Ruiz. Bájale un poquito, hija. En el primero, como decir, es como descomponer extorsión. Este. Vale. Oh, estaba descargando la compu. Sí. Eso pasa. De start. Start. Tranquilidad. This. TH. Estos son algunos de los charts de este mes. Dear Guadalupe. Entonces, estos son algunos de los datos de este mes, de los datos importantes de este mes. Entonces, como número uno, I really need, no sé, es de traducirlo todo. ¿Los otros compañeros qué se hicieron? Están de oyentes, ellos no participan. Ajá. Pero Luis está aquí, Luis está acá. Sí, mi, pero ahorita voy manejando, entonces solo voy escuchando. Ah, okay, ya, ya, ya. Va escuchando el excelente. La excelente okay. Lectura que tenemos. YouTube.com. Contact. I really, realmente necesito que contactes the fears. Potencial. Yo. Is the listing from today's it's very important to send are you going to say I really knew. Vaya, lo primero es dice realmente necesito que contactes potencial. El potencial del señor San, de Mr. Sánchez. De Mr. Sánchez.
toda la línea primera. Sería así, dice, I really need you to count the first three potential. Como primer lugar, es ver el potencial de Mr. Sánchez. How today? Potencial. 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 Customer. Customer. De los from. Entonces dice, realmente necesito que contactes con el primer cliente potencial, que el primer cliente potencial es el señor Sánchez. Mr. Sánchez. Ese sería como el punto número uno. Pero después está en paréntesis, va. You have 3 days to do it. Today. 3 hours each day. Como que dice que tiene 3 días para conseguirlo. Sí, entonces sería eso. You have today to do it. No, pero aquí son horas each day. Sí. Por ejemplo, cada párrafo tiene así entre paréntesis. Three day. Entonces la respuesta va a ser teacher. Yes. Es necesario que le pongamos lo de los días y cuánto tiene de horas por día. Ahí como ustedes consideren. Porque lo principal es poner la actividad. Vale. Gracias. Hola, hola. Y acá sería establecer las cuatro actividades, no importa el orden. Sí importa el orden, tiene que ser en orden de importancia. De la importancia. La primera, segunda, Ok, pero determinar las actividades directamente, ¿verdad? Eso sería. Ya. Yes. For the last 3 weeks. On the last shop. Los clientes que son mayoristas, un ejemplo. Clientes mayoristas es un cliente en potencial, cliente mayorista. A darle más importancia al cliente mayoritario y de ahí a qué es lo que le está redactando ahí. Creería que se le tiene que dar más importancia a los clientes fijos. Que son con los que ya cuentan. Ajá, vale, como los tiene seguro, para ver, digamos, correcto, un solo pedido. Entonces, primero los clientes seguros y luego los potenciales. También, bueno. ¿Qué piensa usted, Ignacio? Yo creo que la verdad, no lo entiendo.
You have. Hay que traducirlo. How to. Aquí estamos para aprender. Eso. Si fuéramos, si ya lo supiéramos, no estuviéramos aquí. Exactly. Así es de que Exactly. démosle. Aquí todos Pero aprendemos, so don't se nos acabó el tiempo, Miss. worry. Yeah, I know, pero nadie ha terminado. So. Es que es. Les voy a dar 5 más. A ver. Yo creí que iban a terminar más rápido. No Pero no termina. hay problema. Aún no, nadie termina todavía. So. Les voy a dar 5 extra. Cinco extra. Y si Yeah. quedan cinco extra, no terminamos, mire. Yo espero que sí. Nos va a dar otros cinco extra. Espero que no, que ya hayan Ganó. terminado. Esa es la idea. Vaya, la respuesta de la Para mí. ¿Usted qué dice? ¿Está bien? ¿Leonardo? ¿Leonardo tiene otra? No, esa misma tengo yo también yo con la primera. Ah, bueno. Primera, ok. Para mí la segunda sería la que dice que es muy importante enviar. El primero, send a two-letter sales report and write a welcome letter from the new customer. Second, all the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for you. Sí. El tercero, visit the two stores in Santa Tecla. Y el cuarto, contact the first 3 potentials customers in the list from Mr. Sánchez. Sí. Estamos ready. Welcome. Ya me generó duda. Y todavía no brinda todavía otro le detalle. Dije a Daniel, saludos, le dije. Yo no le aceptara los saludos después de tanto trabajo que me puso. Trabajo para un mes, en 2 semanas lo quiero sacar. Gracias, muchos saludos. Y es igual, no importa. Entonces, ¿cómo quedaría? Porque si es por tiempo limitado, empezaría entonces por visitar los primeros clientes de Santa Tecla, de ahí llamar, porque tiene que salir. Pero es que ahí siento que como es por la actividad, o sea, no es muy, muy, muy muy importante. Relevante. Ajá. O sea, la relevancia creo que radica en las primeras dos. Ahí. ¿En qué se tienen que fijar? Sí, en las no palabras, ¿right? ¿Por qué no le serviría ir y ni sabe si lo va a encontrar? Fíjense en las palabras. Que las palabras, en cuáles sí aparece que es como más importante. Hay palabras claves para determinar. Bueno, la primera dice net, need to. Potenciales. Need to. Realmente necesito, okay. Real, y o sea, real. Y antes de real. Need to, ¿qué dice? I really. Ajá, o sea, es real. Ese es real, realmente necesito, dice. So, la primera. Ajá, la primera dice, por eso realmente le decía yo. Necesito que. Así es que contactes hay que con los revisar tres eso, primeros ¿okay? clientes potenciales de la lista del señor Sánchez, que es la primera. Porque vamos a ver realmente. La lógica de nuevo. Okay. Nah, bueno, lo... okay. Pero es que entonces y de ahí dice la otra, es muy importante.
Enviar el Llama. reporte de las últimas ventas. El Ay, 20. pero dice en la segunda, dice, llama a los clientes de las últimas 3 semanas y dale información del catálogo de junio. Y Pero de si no ahí, llamamos es por las muy palabras. importante enviar los dos últimos informes de ventas. Cuando dice, it is very important, es muy importante que... Hay que Ay, revisar eso, ¿ok? Entonces hoy la 3 me volvió 1. Muy bien. En el ejibe. THT. De catálogo. Catálogo. Dice la otra, llame a los nuevos clientes de las 3 últimas semanas y entréguele los catálogos de información. Finish, Miss. Ready? Awesome. Yes. All right, good. Solo vamos a esperar, let me see, 1 minute, porque los demás no han terminado todavía. Okay. Bueno, so. Nosotros decimos que está bien. All right, solo le voy a dar un tip. Tienen que fijarse en la frase que está justo antes de la actividad. Esa es la clave, right? Porque no es lo mismo decir I really need you to que decir I need. Porque si dice I really need, ¿qué significa? Realmente necesito que hagas eso. Y podemos compartirle cómo le hemos dejado. Ok, let's check. Vaya, espérame. Quiero ver. La primera que pusimos. Es la primera que aparece prácticamente. Ajá. Que dice, I really need your contacts. Uh-huh. Okay. Después pusimos el it's very important. Okay. Esa parte. Really need la tercera prácticamente. Es, luego. It's very important to send to last. Ajá. Ajá. Esa. Okay. La segunda. La tercera, llamar a los nuevos clientes. Okay, call the clients, ajá. Y la ¿Y carta la de bienvenida que sería en esa misma, siguiendo el texto. El catálogo, ¿verdad? Right? El catálogo de junio. Y en la última dejamos finalmente visitar las dos tiendas de Santa Tecla. Okay, good. All right, awesome. Ya están listos, Jessica. All right, just give me, voy a revisar si ya terminaron, and then we go. Oh, no, no sé. Hello. Finish. Hello. Hello. Yes. Ya cerraron. Okay, good. Los demás todavía no terminan. La plática íbamos, mis. Yeah, I imagine. Solo les voy a dar unos 30 segunditos más porque hay dos que no terminan todavía, so. En 30 minutos. Creo que ya está, Miss. Ready? Awesome. All right. So let's go. No lo que no me vaya a preguntar. Why not? Hello, hello, welcome back, guys. So now, just let me check. Aquí se está cayendo el cielo, so, pero ¿sí me escuchan bien? Yes. Yes. All right, good. Pero no como la película. Está lloviendo. Algo así. ya estoy a punto de ver ranitas por ahí. Está lloviendo horriblemente fuerte, so, okay. Here we go. All right, let's check your answers. So let me share so we can start. All right.
So now let's see. So Nelson, in the first one, ¿cuál escribieron? ¿Cuál es la primera actividad importante? Pues según mis compañeros y yo, escribimos, I really need you to contact the person for potential customer. And the list on the Mr. Sanchez. Okay, the first this three user. Potential customers. Okay, good. Potential customers. Okay, good. So, en este caso sería contact para hacerla ya más más puntual, right? Contact the first three potential customers. Contactar esos tres clientes, right? And the second one, in this case, ¿cuál sería, Jason? The second... The second, nosotros colocamos call the new client from the last 3 weeks and give the catalog information for June. In the catalog. Okay. All right. And the others, do you have the same? ¿Los demás equipos tenían lo mismo? In no. The second one? No. Okay. Oh. ¿Qué tenían en la segunda? La primera y en la segunda. Sorry? Porque si no, ¿las tienen diferentes? Las sí, dos. Sí, dice que nos guiemos en base a la escritura y al contexto. A la importancia. A la importancia que le estamos dando sería. La uno. Very, ajá, sería la uno. Okay. It's very important to send the two last sales report one on my 50 seat and the right I new welcome light for the new customers. Sería la primera porque sería la más importante. Porque le está dando más importancia a la. Y de ahí en la segunda sería I really need you to contact the first three potential. Okay, so basically lo que teníamos que hacer que era verificar que las palabras que antecedan a estas oraciones me indiquen la importancia, right? En el caso de esta, ya decía, it is very important, o sea, muy importante, right? Y la otra que decía, I really need you to contact. Ese really need es realmente necesito, hace el énfasis, right? Que necesita. Luego la otra que dice, call, llamar. Ahí no tengo ninguna palabra que me denote así la urgencia, right? Y la otra, teníamos visit, right? Internet, qué puta. Entonces, por ahí lo tenemos. En este caso, está el micrófono activado. So. All right, los comerciales. Right? Okay, so now, in this case, we have, en el caso de it is very important, y en el caso de I really need, ¿qué va a suceder? ¿Realmente pueden ser cualquiera de las dos? Porque están como en el mismo. Están como en el mismo. ¿A quién le hizo esto? Nosotros, Tishy, perdón por el comercial ahí, nosotros con René nos inclinamos más que todo en contestar, pero, o sea, lo hicimos al revés, pusimos las respuestas. Las preguntas, o sea, de lo que es el sí, el párrafo que usted está poniendo. Nos, ¿cómo lo escribieron? Más, you have 3 days to do. Y ah, before, okay. Ajá, así lo hicimos nosotros, como o sea, después, sí, nosotros to. Lo tuvimos, nosotros ah, al okay. revés, al no, revés, no, pero worry. Así lo hicimos nosotros. Okay, esa no, fue primero, segundo, ajá. Ok, está bien, igual, no habría problema por agregarle eso, solo que, como les decía, ahí sí tenemos que verificar en este caso, vaya, estaríamos hablando que I really need you
It is very important. Esas definitivamente son las dos primeras. Ajá. Luego, ¿cuál sería, cuál me denotaría ahí más importancia? I really need, realmente necesito, oh, it is very important. I have ajá. Probablemente por el hecho que nos está diciendo importancia. Entonces podríamos decir que es important, right? Entonces estaríamos diciendo que esa va en la primera. Yes. Okay. Miss, tengo una consulta. Uh-huh. Tell me. Porque usted a veces no menciona el tema del contexto. Porque, uh-huh, bueno, en el caso de nosotros, establecimos así las oraciones porque dentro del mismo email está detallado como el tiempo de ejecución para cada tarea. Okay. Entonces, uh-huh, lo guiamos por, más que todo por el tiempo que en sí tenía para hacer cada tarea, lo que consideramos el tema de it's very important o really need. Okay. Uh-huh. Pero okay, en ese caso, en ese caso digamos, ¿no? En ese caso Guadalupe tendría que, ¿cómo le dijera? Hacer el tiempo o el espacio, digamos, darle la importancia que es a mandar el reporte. Y de ahí la realidad que es llamar a los clientes potenciales, de ahí llamarle a los clientes nuevos y por finalizar que agarre la 101 y que vaya a Santa Tecla. All right. Ajá, esa sería, ajá, la, sería última, la última, right? Ajá. Ok. Aquí igual, no la había terminado de arreglar, pero... Ay, no me acuerdo de preguntarla. Según el tiempo no va a hacer nada toda la mañana. Bueno. Para la tarde va a dar todo. Son historias de la vida real, right? So now, give me one second. Ok, entonces acá sería call the new clients. Uh-huh. Y la última ya sería visit, right? Visit to. Huh? Visit the two. Stores. Huh? All right. Entonces, en este caso, como les decía, lo que podemos ver es ya sea la frase que tenemos, right? Y como hicieron los compañeros también, es válido ver la agenda, right? Para organizarlo. So it's okay. Porque ahí dice en la última, organize your week. Organiza tu semana. Tú vas a saber cómo sales, right? Buen jefe, para colmo, de la Dear Guadalupe. Para colmo lo termina con saludos. No, yo no lo recibo. Ok, good. Es que en la solicitud decía, trabaja bajo presión, y ella dijo que sí. So. That's bueno. Why. All right. Okay, so thank you guys for this. And now, vamos a hacer la práctica del ¿cómo se llama? Del vocabulary, pero ahorita... Sí, los escucho bien lejos, so vamos a hacer esta otra, ¿ok? Por lo de la lluvia. So now, give me one sec, ¿ok? Vamos a practicar los months of the year. Yo sé que es fácil, right? Pero de repente se nos olvida, so we have to remember. In this case, what is the first month of the year? January. El primero, ajá. January. Repeat with me, January. All right, now we have the next one. What is the third month of the year? March. All right, now let's check the next one. The 11th. November. All right, November. Good job. And now let's go with the next one. The 12th month of the year. December. Good. Now let's go with the next one. What's the 7th month of the year? July. Good. No, no, Julio, right? July.
And now, what's the sixth month June. Of the year? June. Okay, now, let's go. What's the second month of the year? February. El día que celebramos el día del love and friendship, right? Okay, now, here we go, the ninth month of the year. October. October. Huh? October. Ninth? October. 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 Okay. Good. Now, let's go with this one. How many months are there in 1 year? ¿Cuántos meses hay en un año? They are 12 months. Okay. Now, let's check. Name the months that have 31 days. Los meses que tienen 31 días. January, March, June, August, December, October. So, A, B, C, or D, or E? This one? C. This one, C? Okay. Yes. Not C. It was A. January, March. Okay. Yeah, now, falta un mes. The ones of 30 days? Ay, February, enero, febrero, marzo, abril. Ay, no, ya. April, B. B. Okay, it was B. April, June, September, and November. All right. Now, when's Christmas celebrated? In December. I don't know. Right, in December. Christmas. El mes de las cumbias. Y de los panes con pollo, right? Okay, good. No, well, no de los panes con pollo, es del el mes del recalentado. Ah, el mes del recalentado. No comen panes con pollo para diciembre, ¿no? No. Elvin, en enero es el recalentado. Okay. All right. Now, here we go with this one. Okay? Y de las libritas de más también. Ah, no, that is all year long. All right. So now, here we go. Cardinal and ordinal numbers. So, para que nos acordemos cómo se escriben. This one. First. Right. So, now, this one? Second. This one? Third. Let's check. Third. Fourth. Fourth. Five? Five. Five. No. Fifth. Six. Y lo terminamos con el TH, like this. Six. All right. Now, seven. Si usted no hace esto, y si lo veo que dice seven, ya sé que no lo está pronunciando. All right. So you have to pronounce. Now, o sea, eight. Hay que botar salido para que suene bien. Ay, no. En spray, más o menos. En spray, right? Okay. So, eight. Primero se lo dije en español, se fijó, ¿verdad? Spray y después spray. All right. So now, eight. Nine. Where is it? Okay. Ten. También con el TH. Si dice ten, es diez, right? Pero como digo este. En español. Décimo, ten. Right? So I said décimo. Tense. Tengo que hacer el. So, el plan, right? So check. Awesome. Good job. And now, in spray.
Now the next one. Let me go here. And now we have another exercise. So in this case, we have the match. So this one, the first one. Tense. Can you repeat this one? Tense. Tense. Tense, right? Tense. Okay, al revés. Okay. Now, this one. 20. 20. 20. 20th. 20. Repeat. 20th. 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 This one? 30th. Si se fijan, es como se pronuncia el 30, decimos 30. Y en este caso, 30th. The next one. 14 40 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 60 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
No. 30. Third. Okay, 43rd. Okay. Es que right. Ya está, hasta mi cabeza está desconfigurando, creo. Okay, let's check. All right, awesome. Okay, it's Friday, so don't worry. Ya se va a reconfigurar. Okay, so now we have to, let's see, keep on playing with the ordinal numbers. So now I'll be sending you some exercises so we can practice on the breakout rooms, okay? Uno de esos es este, the practice ordinal numbers. So we have to read. ¿Qué dice? Complete the sentences using the ordinal. In this case, February is the February. Second. Y luego tenemos month of the year. Second. So we type second, right? Okay. Y así para cada uno. Si no se acuerdan, acá están escritos cada uno de los números ordinales, okay? Desde first hasta 31st. Para que sepamos cómo se van escribiendo todos los días del mes, all right? Porque solo ocupamos 31. So now, let me send you the links. Ahorita se los mando. Y nos vamos a los breakout rooms. Okay, so here we go. Let me go here. Okay, 15 minutes. Let's go. Ordinales. En la lista de los números, teacher, de los ordinales. Aquí aparece. Yes. Ahí les mandé las tres links. Ah, sí. Van a ir abriendo uno por uno, right? Ok. Uno. Yeah. Teacher, yes. Son tres ejercicios, ¿verdad? Yes. Okay. Ah, pues yo ya ingresé en el primero. No sé All cómo right. Con ese. Yes. Mm-hmm. Vayan en orden del primero al tercero. Mm-hmm. Okay. Ya están dentro. Sí. Bye. De hecho, creo que son los tres. Sí, van a ser los tres. Vayan en orden, del primero al tercero. Pero... Okay. Second. Okay, vamos al primero. Yo quisiera compartir, pero no me aparece completo y no lo puedo extender. Este error me dio ayer a mí. Miss, anda por ahí. Yes, I'm here. No me, en el link que me mandó, no me aparece. Bueno, no sé si lo puede ver, solo me le voy a dar más brillo. ¿Ah? Solo me aparece esto. Ah, sí, ese es el segundo link, creo. Aquí como son tres.
Pero ya lo toqué todo y solo ese me lleva, me sale. Really? Okay, se lo voy a mandar por separado. Voy a revisar ahorita. Bah. Los tres links de que me perdí. De los que mandé a WhatsApp, están juntos los tres links. Y a mí me sigue apareciendo lo mismo. Ok, ahorita se los mando por aparte. Ya le mandé uno. Vaya. En el primer link dice ordinals. Tenemos que ir escribiendo first, second, third, y así hasta llegar. Sí, hasta llegar. ¿Cuál link abrieron primero? El que envió ella de primero. Ordinal. Es que en uno mismo envió tres en la primera vez. Vaya, está uno donde solo aparecen, digamos, dice ordinals, y de ahí te aparece, dice first, y de ahí están los espacios en blanco para ir poniendo second. Sí. Del 1 al 100, ese es. Lo que no sé si solo vamos a poner sí, dos, sí, y así sí, como está abreviado. Ese es el primero. Ese es el primero. Ese es, no sé si lo vamos a poner, digamos, así abreviado con dos y ND y de ahí RD y así consecutivamente. No sé si así es que lo vamos a hacer, así como se ve en la el primero que dice 1ST. Sí, como está en el ejemplo. Ok. De ahí sigue 2 y le ponemos ND. ND. El tercero es RD, ¿verdad? Sí, tree. RD, cabal. RD. El cuarto. Port. Es TH. TH. El cinco es fifth. TH. TH. El sexto. ¿Hasta cuál lleva el TH? TH. Ah, hasta el 10. Y de ahí, ya voy a ver. Eight. Siete. Nine. TH. Yo, ocho. Buenas noches, hijo. Te bendiga. El 11 que le pusieron, TH también. Levant. El 10. Según la tabla, el 11, sí es TH. TH. 11, TH. TH, según la tabla. Y el 12, perdón, el 12 sería ND. A mí me saca esto, así que está bien feo el internet. Yo creo que no, solo los voy a oír. Hay lluvias por ahí. No, no hay lluvias. Vamos a ver. La número 5 es 8. 8. La respuesta es aquí. Teacher, I have a question. Tell me. El cuadrito que está abajo del primer ejercicio, ¿son las que vamos a utilizar o podemos utilizar cualquier número de este? Como ahí es según contexto, ahí es para que usted vea cómo se escriben.
Mire, tengo una duda dudosa. Ajá. Dígame. El Día de las Madres en agosto. En agosto. Ah, es que como no es del Salvador, el worksheet. Ajá, pero Ajá. de qué país lo podemos responder? Okay, give me one sec. De la número uno, right? Sí, de la uno es Déjame la quiero siete. ver. All right, number seven. Mother's Day was celebrated on August. Okay, déjame buscar. Okay, let me check. Día de la Madre en todo el mundo. Okay, let's see. So now we have. Let's see. Día de la Madre. Relaciones antes de mayo. Después de mayo. En Costa Rica es 15 de agosto. Okay. El Y 15 el de doce agosto. es en Tailandia. Pero no, creo que tiene que ser de Costa Rica. Bye. Sophie Sien. Gracias, Chicho. Okay, good. Sí, yo por eso la trabajaba para una academia internacional y no nos daban libre el Día de la Madre. Y todos renegaban que por qué, y es por eso, porque como eran de todos los países y no en todos son, no, no en todos se celebra el 10, o no teníamos Ah, libre. mira. Ajá. Okay, good question. Yo se la puedo mandar en WhatsApp. Okay, gracias. ¿Y la 8, cómo sería? La 8, yo le puse cualquiera, como dijo que podíamos ubicar cualquiera. No. Creo, mi. Dependiendo del contexto, ajá. Sí, es De que la 8 dice. sería. Dice, hoy es agosto y pide un día. Entonces, Ah, sí. Ahí ajá. puede ser cualquiera, ajá. Igual para el cumpleaños, ¿verdad? Okay. Ah, sí, mire, dice Costa Rica's Independence Day. Ajá, es de fechas de Costa Rica. Interesante. October is. Okay. Bye. Ya hizo la 11, León. Y ahí arriba aparece una fecha. Que dice que es el 20 de agosto del 2021, quizás esa es en Today. Yo le dije que Aris me salieron dos mal. ¿Cuál es la número 8, Miss? ¿Qué me copia? Estábamos viendo ese, pero como no. Realmente ahí sería abierta, pero como si lo configuraron para que diga un día en específico, I don't know. Igual se las Today. tomaría. Ajá, como dice today, pero today. Sería ahora 29. O sea, por la fecha, ¿verdad? Día, ¿no? No. Ah, no, arriba en el link que nos mandó tiene una fecha. Yo le puse esa fecha y me salió bien. Dice 20 de ¿A agosto, dónde? dice. En el link Arriba, dice en el 20. mismo link. Sí, Ajá. arriba. Más Ah, arriba dice 20 interesting. de agosto del 2021. Es cierto. Ah, ya lo vi. Yeah, it's true. Ajá, y dice country, Costa Rica. Ajá. Okay, so it's 20. Eso nos pasa por no leer la letra pequeña, right? Porque yo no lo había leído. Igual la fecha del Día de la Madre es de Costa Rica, por eso se los mandé a WhatsApp.
Cuando lo terminan, se pasan al otro link, ¿ok? Son tres. Pero es que no me acuerdo cuándo es mi cumpleaños. Ese sí, el cumpleaños no lo deja opcional, no. 60 seconds sería el 68. ¿El que le sigue? Ah, no, 62. 60 seconds. 30 seconds. 30 seconds. 60 seconds. 60 seconds. 30 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 seconds. Es que es en British, por eso son así, dice 41st, pero como es en the UK, por eso fast, como ellos pero así entonces, hablan. Ese sería es la 45, ¿verdad? O 45. Which one? 40? ¿Es dice 1 o 5? No, 43rd. 45. Es que la voz que tiene es de British. ¿Y cuál traductor está usando? Ninguno, lo estamos reproduciendo. El de los audios. Lo del link que mandó. Ah, ya. Yeah. Es cierto, tenía el de listening. Ok, give me one sec. No me acordaba, es cierto, el de listening. Ay, no, ya son dos veces que lo volvimos a hacer porque no leímos la indicación. All right. Era el, quiero ver, el de listening. 45. 45. Listen 45, right. 45. ¿Es cuál de los? El número 5 de arriba hacia abajo. Digo el 6. Ah, ok. Contando el first. Ok. Ajá, 41st. Sí, es que es British. Pero dice first. 81st. Es que pensé que estaban haciendo el otro, el de completar. Si no hemos terminado ni este. Ah, really? Ese. First. First. Ajá. So. Es el 4. 4. First. ¿Qué es first? First. Es 4. Ya me confundió esto. Fourth es 4. Cuarto. Ajá. So, first. ¿Y entonces? Primero. Ajá. Entonces dice 41st. Ah, yo, y yo no sé en cuál otra es que menciona ese mismo fast de último. 100th. 100 es. Ah, pero es que usted no está ocupando audífono, ¿verdad? Ajá, por eso es que no escucha. Ajá, sí, la última pronunciación. 50 seconds. 41st. Y la anterior tampoco 40. Lo entiendo. Digo 4. El siguiente. ¿Qué número? Ese 60 no si se entiende. 1, 2, 3, 4. Sería el quinto. Quinto, no, desde ese arriba. No, este, ajá. 93rd. 93rd. Sería 93. Yes. 60. Otra vez 60. Otra vez 60. Which number? ¿Cuál? Four. El número 4. No, el tercer audio, pero de los que estamos completando. Okay. De los que están. Y el. Ah, no, dice 16th. No, 4. 30 seconds. Ah? 60 seconds. 60 seconds. 30 seconds.
Ok, lo voy a proyectar y me dicen cuál es. Qué complicado entender esto. Es que no tiene audífonos, por eso. No lo oye claro, pero es por los audífonos. Ok, ¿cuál es? ¿Este? De aquí contamos uno, ok. Entonces sería... 42. ¿Qué número sería? 42. El 2, ok. Let me see. 30 seconds. Y por eso es bueno exponerse a diferentes pronunciaciones, porque ustedes se acostumbran a escucharme a mí. Pero no todos hablan en slow motion, right? Y cuando hablan rápido ya no les entendemos. 78. No, qué terrible. Sería 60. Es 2ND. ND. Oops. I closed the rooms. ND. Hello, welcome back. Sorry, I closed them by mistake. All right. Finish. I know it was long, right? ¿Por cuál se quedaron? Apenas por el segundo, empezando el 5 iban. Okay, pero ya iban por el segundo. All right. 30 seconds. Pero por lo menos sí terminaron uno, yes. Sí, el primer. Okay, good. All right. Perfect. Now, with this one, let me share. ¿Este ya lo habían hecho? This one? No, ahí vamos. Okay. So now, let me share so we can practice all together. All right. So this one, let's hear. First. First. In this case, as you can listen, es una pronunciación como British, por eso no suena yes. Como súper claro, right? Como la American-like. So, pero también es importante, no tiene tanto el acento, pero sí es importante escuchar diferentes pronunciaciones so we can have that exercise, right? So now, let's listen the second one. 30 second. 30 second. 32. Okay, good. Now, this one. 84th. 84th. Very good. This one. 16th. 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 This one. 93rd. 93rd. 93. Excellent. Now, this one. 41st. 41st. 41. Yes. Let's go. 52nd. 52nd. 52. Awesome. Let's go. 27th. 27th. 27. Okay, good. Y si escuchan, bueno, los que tienen audífono, cabalito y clarito se escucha el... que le hace al final, right? Okay. 13th. 13th. 30. 13th? A 13. 13. Ah. 13th. Si dijera 30, sería 30th. 30th. So, 13th. Okay. Now, this one. 60th. 60th. Okay. The next one. 33rd. 33rd. 30? 33rd. 33rd. Ese sí está complicado. Es que los 30 son complicados. 34. Okay, so, again. Creo que es 33. 33rd. Pero en este caso, 33rd. Uh-huh. 33rd.
Ajá, escuchamos el third al final, solo que no es demasiado exagerada la pronunciación, right? 33rd. 33rd. 81st. 81st. Good. 81st. And the last one? 100th. 100th. Bien. Bien. Okay, let's check. Creo que el más complicado sí es el 30, el 33, right? Yes. 33. Y es por la misma pronunciación. Por ejemplo, esta, si escuchamos el 13 otra vez. 13th. 13th. ¿Y cómo 13. Lo escribimos? Ajá. Si escribimos 13. Third. 30. 30 es. Treat. Este es 30, right? Third. ¿Cómo escribo 13? 13. Third. Third. 13. Luego este es 30. Ok. 30. Y en el caso de 33rd, para decir 33. 33rd. Pero es que es 33rd. Ajá. Por eso la pronunciación, vamos a ver. Ay, ¿qué pasó? Ok, so now let's check. En este caso del 33rd. Pero es que ese ¿cómo es? 33rd. De Inglaterra, ¿verdad? 33rd. Ajá, la pronunciación ya. Yes. Por eso suena como más por eso es más correcto. Como garganta. No dicen water, sino que wa-a. So, digamos más confundidos, right? Pero es bueno escuchar, así nos vamos acostumbrando a diferentes pronunciaciones, right? Por ejemplo, yo les hablo casi que en slow motion, so, es diferente cuando ya viene alguien y que la 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 y no para, right? Pero, ajá, es bueno, por eso escuchar diferentes, right? Así que hoy, como es viernes, les voy a mandar a petición de algunos ejercicios para que sigan practicando en el grupo, ¿ok? En el grupo de WhatsApp, ahí se los voy a enviar, igual que algunos videos de artistas que pueden seguir si les gusta lo de la música en inglés y quieren practicar también el listening, por lo que les decía, ¿verdad? Que hay algunos que sí hablan y pronuncian tal cual, entonces nos es más fácil para nosotros cuando estamos leyendo las palabras y poder identificar la pronunciación, ¿ok? Good. So now, antes de chequear asistencia, guys, solo un recordatorio, ¿ok? Hay algunos que ya hicieron el midterm, porque recuerden que hay que hacerlo ahora. Yo debo de enviar las notas a más tardar mañana a las 7 de la mañana. So, necesito que sí lo hagan ahora, pero también hagan la tarea, porque ya revisé y hay un montón que hicieron el midterm, pero me deben todavía la homework de estos dos últimos días. So, I need it, ¿ok? Necesito que las terminen, please, ¿ok? Los que están pendientes, necesito que las hagan ahora, all right? Y luego, no sé si tienen alguna duda con eso de la tarea. ¿O está claro lo del midterm también? ¿Sí se acuerdan dónde? Yes. Yes, all right. Por si no lo encuentran, solo les voy a enseñar rapidito por acá. Ok. En el caso del midterm, primero hay que terminar las tareas para que podamos también registrar esa nota. Y luego recordemos que está en la section number 2. Primero hay que hacer todas las tareas de los 5 días y luego hacemos el midterm. Solo le damos clic y igual. Tenemos part 1, part 2, creo que son 4 partes, right? Así. Part 2, 3, and 4. Entonces solo le van dando al final cuando lo terminan, siguiente, next, hasta que terminan las 4 partes. All right. Así es que esperaría que no les tome más de 5 minutos. Así que easy, right?
Ok, para los que todavía están pendientes, please, nos vamos y lo hacemos, ok. Y los demás, no sé si, quiero ver. Permítame. Ok, para la one-on-one, let me see. ¿Quién me hace falta de los que están acá? Para la one-on-one. Let me see. No, ya todos estuvieron, right? Ah, no. Nelson, ¿se puede quedar para la one-on-one? Yes. All right, awesome. Okay. All right. Solo vamos a revisar asistencia, okay, so we can go. And now you know what to do. Cristian Mateo Cruz. Present. Denis Alexis Nolasco. Present. Elmer Leonardo Sánchez. Present. Elvin Gabriel Vázquez. Velázquez, present. Velázquez, ya, yeah, sorry. Que ya son las 10. All right. Antonio Martínez. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Present. Judith Yvette León. Present, Miss. Kevin Edgardo Durán. Liz Arely Anchieta. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. Present. María Emma Gálvez. Present. Nelson Isidoro Escobar. Present. Oscar Ignacio Cornejo. Present. Paola Beatriz Ramírez. Priscila Ivette García. Reina Margarita Cortés. Present. René Eliseo Cortés. Y Carolina Janet Alvarado. All right. Okay, thank you guys for staying. And now, solo termina la tarea, ok, para que ya queden libres, para que descansen, ok, el fin de semana. And see you guys on Monday, all right. So, bye-bye, have a great bye, weekend. Bye. Bye, see you on Monday, guys. Solo Nelson bye. Se queda. All right, bye, see you. Sweet dreams. Ok, so Nelson, es su espacio para, por si usted tiene alguna duda, por si quiere hacer alguna pregunta. Uh-huh. No sé si me puede explicar ahí un poquito sobre los countable y uncountable. Ah, ok. Countable y uncountable. All right. Déjeme, voy a buscar el... Se lo voy a enseñar directamente de la presentación, ok. Era en la 3. Okay, thank you. Igual, este material usted ya lo tiene, así que se lo presento de acá. Okay. Acá tenemos los contables y los no contables. Cuando nosotros decimos que un nombre es contable, es cuando ese nombre puede tener una forma singular y también una forma plural. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando hablamos de amigo, si usted piensa amigo, yo puedo decir amigo uno o amigos. Ajá. Entonces, es contable porque lo tengo en singular. Uy, sorry. Y en plural. Entonces, ¿cómo lo voy a transformar en plural?
agregando una S. O como las reglas que vimos en el Basic One, que decían que depende de la terminación de los nouns, a veces agregamos ES o IES, entonces va a depender, ¿verdad?, del noun que tengamos, pero la regla general dice que nosotros solo agregamos esa S y ya lo hacemos plural. Entonces, en el caso de friends, puedo decir un amigo, dos amigos. Entonces, lo puedo contar, right? Si digo museo, un museo, dos museos, tres museos, los puedo contar. Si digo rock, una piedra, dos piedras, también las puedo contar. Luego digo oficina, oficina, dos oficinas, tres oficinas, también lo puedo contar. Entonces, cuando usted piensa en contable, es eso. Lo tengo en singular, pero también en plural. Lo puedo contar, por eso se llama countable nouns, ¿ok? Ahora con los uncountable o los non-count, es lo mismo. En este caso, el non-count, ¿qué sucede? Por ejemplo, en este caso, antes de pasar a los non-count, tenemos también los irregulares, los nombres irregulares. Vimos algo de esto en el básico, pero se lo recuerdo, ¿ok? También tenemos los que se escriben de una manera en el singular y cuando lo pasamos al plural no se escriben igual. Esto ya es sobre las reglas para pasarlos a plural. Entonces acá tenemos child, cuando decimos un niño o una niña, y si queremos decir dos niños o dos niñas, decimos children, porque es irregular, cambia totalmente, right? Igual con city, es la regla que le decía, como termina en Y y antes hay una consonante, se cambia la Y por una I y se le agrega ES. Entonces decimos cities. Igual en este caso como Daisy, que significa Margarita, le cambiamos la Y porque antes de la Y teníamos una consonante, entonces le agregamos ES. Este en el caso de los irregulares, para pasarlos a plural. Eso solo es para tenerlo en cuenta, pero siempre son contables. Ajá, digo un niño, dos niños, pero yo digo, si digo uno, digo child, one child. Siempre, ajá, siempre son contables. Nada sí, más que estos son contables, ajá, correcto. Pero en este caso usted lo va a pensar, usualmente nosotros lo pensamos en español, entonces decimos un niño, dos niños, tres niños, si lo puedo contar, entonces es contable. Ajá. Aunque ya la escritura en el plural se va a escuchar diferente, ¿verdad? Porque digo one child, y si son dos, two children. Ajá, ya cambia, porque como es irregular. Si digo una ciudad, one city, y si digo dos ciudades, two cities. ¿Ah? Cambia a la hora de escribir el plural, pero siempre estamos hablando de contables. Ok, ahora con todas las reglas del plural, acá se las dejé igual en la presentación para que usted las pueda ver, que ahí hablábamos sobre, quiero ver, ok, la mayoría, por eso le decía, la regla general, solo agregamos S. Entonces acá, si se fija, car, en plural, cars. Bag, bags. Y así. Luego, la regla de todos los que tienen estas terminaciones es agregarle el ES. Entonces, si usted sabe que, por ejemplo, bus termina con S, aplica esta regla. Entonces, usted agrega ES. Buses. Si termina, por ejemplo, acá, bench, termina CH, entonces, ¿qué dice la regla con CH? Agrego ES. Entonces, en plural, benches. Luego tengo box con X, box, boxes. Ajá. Y de igual manera, para estos hay excepciones como fez y como gas, que se tienen que duplicar la última y agregar ES. Pero estas ya son excepciones bien bien particulares. Estas hay que aprenderlas de memoria, right? Y luego los que terminan con F o los que terminan con FE, ahí usted puede ver todas las reglas. Ahí se las dejé en la presentación. Básicamente son cuatro,
los que terminan en O, los que terminan en Y, los que terminan en una vocal y luego hay una Y. Entonces, para todos esos hay una regla para convertirlos en plural. Luego acá, estos estamos hablando de cosas contables, ¿ok? Los nouns. Luego ya tenemos los que no se pueden contar. En el caso de los que no se pueden contar, hablamos sobre categorías bien particulares. En este caso, ¿a qué se refiere categorías? Ahorita lo vamos a ver. En este caso, las categorías, yo aquí se las dejé, no es muy común encontrarlas así, tal cual, porque usualmente nos dicen, son como cosas generales, ¿vea? Pero en este caso sí vamos a verlo nosotros como una categoría, por ejemplo, algo que sea abstracto, algo que tenga que ver con una actividad, algo que hable de comida, de gases, de la, como la tabla periódica, ¿vea? Luego los líquidos, eventos naturales, materiales en general, partículas o granos, cuando hablamos de comer, luego grupos o cosas similares. Entonces, básicamente lo que usted va a pensar es, si son cosas generales, por eso dice ahí que entran en una categoría, esas cosas generales son las que no podemos contar. Y lo que usted, de lo que usted se puede acordar más fácil es, por ejemplo, si hablamos de líquidos. Si hablamos de líquidos, piense usted, gasolina. ¿Puedo decir una gasolina, dos gasolinas, tres gasolinas? No, right? Entonces, no la puedo contar. Yo sé que entra en esta categoría. Entonces, igual con leche. Si usted dice leche, un leche, dos leches, tres leches, no lo podemos contar porque para poderlo contar yo necesitaría decir una botella, dos botellas o una caja, dos cajas. Entonces, para todo eso que yo necesite ese algo para que lo defina antes, ya sea una botella, una bolsa, una libra, un qué sé yo, cualquier cosa de esas, ahí usted va a saber que estamos hablando de cosas que no se pueden contar. En este caso, por ejemplo, si decimos sal, una sal, dos sal, tres sal, usted sabe que en general no la puedo contar. Entonces, ¿qué necesitaría decir? Una bolsa de sal, una arroba de sal. Ajá. Entonces, todas estas cosas son no contables, precisamente por eso. Entonces, acuérdese de ese ejemplo de la gasolina. Una gasolina, dos gasolinas, y así usted va a saber que es un no contable, ¿ok? Entonces, cuando ya tenemos claro cuáles son los no contables, nosotros tenemos acá lo que le mencionaba. Antes, la estructura para hacer esa oración dice que antes yo debo de ponerle a ese no contable para poder contarlo, necesito ponerle un noun, o sea, un nombre que sí pueda contar. Por ejemplo, si hablamos de caja, una caja, dos cajas, tres cajas, eso sí se puede contar. Entonces, para poder yo hacerlo contable, por eso dice aquí, para hacer contable, por ejemplo, maíz. No puedo decir un maíz, dos maíz, tres maíz. Entonces, ¿qué necesito? Un noun, en este caso una caja de maíz. Bolts of clothes. Bolts creo que eran barriles de ropa. Luego galones de agua. Entonces galones también es un noun. Y ese sí lo puedo contar, vea, en el caso del hablar del recipiente. Entonces, todos estos siempre vamos a necesitar esta estructura para hacerlo contable. Primero un nombre contable, el of, y luego el que no es contable. Para decir galones de agua, pilas, cuando hablamos de un montón de tela, luego barriles de aceite, cubos de mantequilla. Entonces, así los podemos hacer contables.
Y luego ya teníamos el uso de much y many. Ese no sé si... Ese sí. Sí se recuerda. Básicamente, ese. El many con los que se cuentan, ajá, y el much con los que no se cuentan. Sí, ese, ¿no?, sí lo entendí. Es decir, ok. ¿Y de lo demás sí le quedó un poquito más claro? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Algo más? ¿O eso nada más? Esa era la duda de los countable. Ok, igual, puede revisarlo porque sí es importante que nos aprendamos la regla para poder saber cuándo los hacemos plurales y cómo hace ese cambio el noun. Ok, entonces si ya no tiene dudas, ya lo dejo descansar. Ok, Nelson. Así, gracias, que nos vemos el lunes. All right. Bye, see you. Good night. Good night.